¿Qué pasó, maroleños? ¿Cómo andan? Yo soy George Mardo, espero que estén bien. El día de hoy me encuentro con mis compas, el David. ¿Cómo andas, güey? Bueno. Y el Ulises. ¿Qué soy yo? ¿Bien o qué? ¿Al 100? Al 100, al 100. Y pues a miren, empezar, hoy venimos a probar botanas francesas. Tenemos varias variedades. Tenemos, a ver, ¿de qué? De York queso. Que viene siendo de... Son rufles, sabor a jamón y queso. Ah, algo bien. Pero a ver, vamos a abrir. ¿Y para acompañarlo de bebida? Ah, Coca-Cola de cereza. Pues bueno, a ver. Dando los honores. A la primera, huele bien, ¿eh? Huele... Huele a queso, chido. Sí, huele como cuando le metes al sándwich así como, sí, como papas, güey. Ey, una primera, ¿eh? A ver, a ver. Inaugura también. Ey, también son buenas, ¿eh? Saben a rufles. Ey. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Como sándwich. Como sándwich. Una sándwich, güey. Me supo sándwich. Ay, ey. Al final sabe a jamón. Ey. Al final. Ey. Como lo salado, ¿no? Simón. Sí. Me gustaron, ¿eh? Calificación. Yo le doy un 8. 8.5. 8.5. Es que a mí me gusta el sándwich así como con papá. Luego aquí la Coca-Cola con cereza. A ver. Un traguito. Perra, güey. ¿Sí? Siento que va a estar muy dulce. Me supo solo a Coca-Cola, güey, pero sí. Está buena. Pensé que iba a saber a Dr. Pepper, que la verdad sí. No me gusta, pero no. Sabe a Coca-Cola. Ajá. Pero no le encuentro el de cereza. Pero está buena. Está bien. Entonces, calificación final para la Coca. No está mala, un 7, creo. Un 7, ¿no? 8. 8 y 7. Va. Entonces, ahora vamos con estas que se llaman Freds de mozzarella. A ver qué tal. A ver, pesto. Empiézala, empiézala. A ver tú, haz el honor, güey, ahora. Ah, son de salsa pesto. ¿Cómo? Pesto con mozzarella. ¿Cómo huele, güey? Uy, sí huele bien, bastante fuerte. Sí huele bien, pero... Sí, a ver. Ahí huele... La salsa pesto, Simón. Sí. Por especias. Ah, huele rico, ¿eh? Huele rico. A ver. Uy. Está buena. Está rico, está fino. Yo le doy un... No, a mí me gusta mucho esta 9. 9. 9. 9, ¿sí? Sí. Esta es de mis favoritas que se ve. De pollo rostizado. ¿Pollo? A ver, claro. A ver, sigo yo. Inaugura, inaugura. A ver. Ese fue el directo. Ah, se huele a pollito, ¿eh? ¿Huele a pollo? Se huele a pollito. Huele a pollito, te lo juro. Sí, a ver. Vamos a parar. Ey, literal, güey. A ver. Estos me daban más curiosidad que todas. Ey, güey, como... Hasta los imagino girando. Sabe... Ligeramente al pollo al final. Sí. Ligeramente... Como que al principio no tanto, pero al final como que te deja la sensación. La pata de pollo. Me supo al principio como cualquier sabrita original. Ajá, al principio sí. Como cualquier papa con sal. Pero como al final como que bien poquito, bien leve. No, sí, no me supo tanto, ¿eh? ¿No? Pero sí leve, huele, qué raro que huele. Huele, pero sabe bien levesón, como a lo mejor super puro fierro donde están dando la vuelta a los pollos. Y vas a ver, yo creo. Danos el honor. Arre. ¿Calificación? Ah, yo le doy un 6. 6, igual 6 faltó. Pinche. Ahora va una Fanta. Fanta con mango, ¿no? ¿O cómo es? Mango y qué es. Es mango que, y fruta de dragón. Viene hola. ¿Qué pedo? No sé qué será la puta de dragón, pero ver, pinches franceses. Pues huele como a Fanta de la de mandarina, la normal. No sé qué sabe, pero sabe bien. ¿Sí? Sí, sí sabe mango al final. Esa está muy buena, ¿eh? Esa en México triunfaría. Sabe mango, güey. Está rica. Huele a manguito, ¿eh? Huele a manguito. Güey, siento que es como la tipo Arizona, güey. No sé. Pero con gas. Una Arizona con gas. Ey, esa está muy buena. Está buena. Sin pedos, una Arizona con gas. Y luego le da la fruta de... El sabor a dragón. Ey, ay, qué ¿cuál es el dragón? Güey, sabe a mango y sabe otra madre, otra fruta. Yo nunca he probado fruta de dragón. Nunca la he probado, 9, pero 9, creo que sabe eso, la fruta 9, de dragón, 9. Porque sabe. ¿Calificación? 9, está muy bueno. Dragón, fruta de dragón, güey. Güey, diferente al mango. Sabor barbecue. Barbecue. A ver, ¿qué tal? Vamos a abrirla. El sabor de la Fanta. Está bien buena esta Fanta, ¿eh? ¿De qué son? De barbecue. Ah, hasta se ve un poquito más enchilosito. Se ve como la consistencia diferente. Hay un 10. Y sabe a barbecue, sí.
9. Aparte, esta papa está como es ley. Es como el rufle, que es una papa más grande. Esta está ligerita. Para mí, un 10, güey. Siento que es la que más sabe. Tiene sabor a barbecue. Sí, o sea, 100%. A mí, un 10, no sé ustedes. 9. Le vale un 9. Siguiente, ábrela. ¿Cuál? Tú elige. A ver, los taquis. Taquis, queso volcano. Ah, cabrón. Supuestamente esto va a ser de lo enchiloso aquí en Europa. Ah, sí, cierto. Pero para los mexicanos no creo que sea algo. A ver, se lo ponen en chile con esto. A nosotros ahorita lo enchilamos más con una Valentina. Ey. Sí, a todo. Que la Valentina aquí vale 3 euros, vale 60 pesos. Ah, su madre. Pues de entrada, huele normalón, huele bien, ¿eh? A ver. Ahí huele la cosa. Huele como a quesillo. A ver. No mames. No sabe nada, la verdad. No pica nada. Sabe a queso. No. De hecho, el color ni siquiera se ve así. Ay, sabe a queso. Sabe como darle un taquis, queso de encima, güey. Queso de nacho. Como sí, queso de nacho. Wey. Malo no está, pero no. No pica. Le doy un 7, güey. A ver. Coca-Cola de cero azúcar, pero de Lima. De Lima. Esta no la compramos aquí en Francia, esta la compramos en Portugal, pero la guardamos para este pero video. Igual. Tú, haz el honor, güey. Ya bien, a ver. Echada a perder, güey. Y de por sí sin azúcar. Huele también como coca. Y sabe a Coca-Cola. Yo no distingo sabores en las Coca-Colas, pero a ver. En la de cereza no sabe a cereza, sabe a otras cosas. Como dulce. Que güey, sabe a coca, güey, ¿no? A Coca-Cola, ¿verdad? Sabe a coca, o sea. Coca-Cola nos está fallando en los sabores. ¿Te supo algo? Ay, nada. A la Coca Light. Güey, le doy un 3 a la Coca. A Coca, no, pues nada, porque no sabe. 5 también. Sí. Ahora, a ver. Pizza. De pizza, ¡Ey! Esa es mentira, güey. Vamos a ver. Pizza. Abrimos. Hasta el color se ve bien. Se ve bien el color. Huele bien. Aparte se ve como con especias. Ey. Tiene así como. Sí sabe, güey. No, bueno. Sí. Está buena. No, pero le falta sabor. Me quedo con un 8. Está como una pizza. 8, esa, como pizza al horno, de esas ligeritas. O sea, como. Ajá. Al final sabe más a tomate. Ey, como a tomate, sabor, tomate. Tomate. Me supo a tomate. Un 8-5, yo creo, ¿no? Sí, 8. 8. Ahora los taquis estos, ¿no? Ninja teriyaki. Ah, siento que igual. Muy parecido, muy parecido. A ver. Hola, ninja. Estos se ven más condimentados. Ay, saben dulces. Saben dulces, exacto. Pedo. No me gustó, ¿eh? Saben dulces. No, saben dulces. Como agridulce, ¿no? Como la salsa de los. Es como de teriyaki, como la salsa de las comidas orientales. No me gustaron, No me gustó. Sabe mucho salsa oriental, entonces está muy dulce. Ey. A ver, elijan ustedes entre los tres que quedan. Pues las papillas, ¿no? Papitas para cerrar con lo dulce. Ey. Y ya luego le agarramos sal y vinagre. Esto probablemente va a ser como más original, como cualquier papa original. Ah, no, sabe mucho vinagre. ¿Sí? Cinco luego. Sí, a ver. Cinco luego, ey. Está muy fuerte el sabor. Oh, bestia. Tagadísimo. Y este, por lo mismo de que no traemos cuchara para darle, este solo lo va a poder probar uno. ¿Vale, Ulises? Yo traigo cuchara. Preparado y todo, brother, Hombre preparado, vale. Ya, eso, yeah. Todo. Mames, estas son de las del hotel, güey. Sí, me llevé sin querer. Échale usted, háganme los honores, tú me salvaste con la cuchara. Este es de expreso. De expreso. Es un danet de expreso. Si te supo como café. ¿Está bueno? A ver. ¿Calificación, güey? Ya, yo lo doy, yo soy de 9, se ve muy bueno. Me gustó lo de 9. Danet nunca me ha decepcionado con sus sabores. A mí tampoco. Entonces se sabe muy bueno. Un 9. Un 9. Algo bien. Está bueno. Está bueno, Oye, el tamaño de las abejas aquí, ¿viste? Que son bien grandes las abejas, ¿eh? No, y comen, se estaban comiendo una paloma. Comen carne las abejas aquí. O no sé si eran avispas o no sé qué pedo. Y por último queda el queso. Es queso como un dip, estilo los de Tostitos, pero este es de Doritos. No, este con una papa. Una papa, güey. Queso. La de sándwich. Ajá. Ah, se ve bien. Se ve bien, A ver. Oye, me gustaba el vinagre, me hace ¿El de vinagre?
Primero, están bien malas, güey, ahorita. Oye, pero ya con varias se te quita el vinagre. ¿Está? A ver, pero ahí no sé qué. ¿Qué pasable, güey? Están mejor los de tostitos. Ey. ¿Sabe? Están. ¿Qué sabe? Como a cebolla, me supo mucho cebolla. A cebolla. Está bien. A ver, para cerrar, ¿cuál fue su favorita? Yo me quedo con esta Fanta. Ajá. Ey. La Fanta de mango. La Fanta, yo creo que indiscutiblemente la Fanta. Fruta de dragón, güey. Fruta dice. De dragón, mi padrino. Güey, pruébala bien, porque güey. Las Coca-Colas supieron a Coca-Cola. Ey, Simón. Y de las papas, mi favorita, yo creo que estoy entre las de barbecue, las Lay, porque sí saben mucho. Y las de pesto, porque huele muy fino y sabe muy fino. Yo las de pesto, a mí me pesto. Y siento que las de pesto con esta salsa que está diferente van a saber muy bien. Me quedo con las pesto. Yo con la de barbecue, está buena. A ver, pásame un poquito de la salsa. ¿Qué le pasa, padrinos? Pues bien, ¿no? Bien. Pues bueno, marboleños, regálenme su buen like, suscríbanse al canal y compartan el video. Nos vemos. Hasta la próxima, marboleños. Hasta la próxima.